si podía haber una mejoría y volvernos a juntar. Han pasado ya algunos meses desde que Adamari López y Tony Costa dieron a conocer que terminaban su relación tras 10 años estando juntos. Ahora la conductora por fin abre su corazón y a través de una entrevista habla de su ruptura. Con el coreógrafo español, la presentadora del programa de Telemundo Hoy Día dio detalles acerca de su relación con Tony. Además, ella nos menciona si aún hay esperanza de que ellos regresen. No estoy hablando mal de Tony. Son cosas, a lo mejor, cosas cotidianas que pasan en pareja. Al momento de dar a conocer que esta pareja estaba terminando, muchísimos rumores empezaron a surgir. Por esta razón, Adamari quiso ponerle punto final y reveló en esta entrevista qué fue lo que la llevó a tomar esta decisión. Al inicio de la entrevista le preguntaron a Adamari cómo se encontraba hoy en día su corazón. Ella mencionó que ahora se encuentra muy tranquila y había tomado decisiones que son muy inteligentes y que son para su bien. No quiere decir que no... No quiere decir que no me afecte. Aunque tal cual Adamari no nos dijo exactamente por qué terminó con Tony, ella reveló que sí son cosas cotidianas que le pueden pasar a cualquier pareja, que este tipo de decisiones una persona las toma para que a futuro se puedan evitar las repercusiones en los hijos. Por esta razón es que ella muy a tiempo decidió evitarlo. Son decisiones pensando en el beneficio y bienestar de mi hija. Adamari comentó que su mayor preocupación en la vida es su hija Alaya, que ahorita mismo la salud mental ha estado en un sube y baja por muchísimas cosas, que uno como familia lo puede cuidar desde antes. Por lo que ella tomó esta decisión asegurando que quiere prevenir que más adelante su hija Alaya tenga algún trastorno, por ejemplo. Y que como mujer yo debo saber darme mi respeto y mi lugar. En un principio, Tony Costa había mencionado que aún existía la esperanza de retomar su relación con Adamari. Sin embargo, parece que la jueza del programa Así se Baila no tiene contemplada esta opción. Si podía haber una mejoría y al no pasar, pues entonces mejor tomamos caminos diferentes. Sin embargo, Adamari sí quiso aclarar que ella todo el tiempo se estará viendo con Tony y estarán conviviendo de por vida, precisamente porque ellos, aunque ya no sean una pareja, siempre serán familia. Por lo que sí le dijo a los medios de comunicación que será muy común que ambos se encuentren juntos. ¿Todo por qué? Por el bienestar de Alaya. De cada uno en su lugar, pero en términos de nuestra hija, los dos estamos ahí para ella. Adamari aseguró que ella y Tony son un equipo, que lo único que quieren ambos es el bienestar para su hija. Por esta razón, Tony siempre tendrá la puerta abierta de la casa de Adamari y Alaya. En el caso de la pequeña, Adamari López comentó que ella ha tomado de una manera muy madura la situación de separación de sus padres, que aunque sí, como cualquier persona de repente pueda tener sus momentos de tristeza, Alaya se ha mostrado sumamente tranquila, sobre todo porque sus papás le han demostrado esa tranquilidad, asegurándole que ellos siempre estarán para cuando ella lo necesite. ¿Será que con estas palabras de la conductora definitivamente perdemos la esperanza de que Adamari y Tony regresen? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.